Ser niño y niña es la etapa, una de las etapas más felices de la vida. Ser niño es ser libre, o sea, ser imaginativo, sé que soy parte de algo. La niñez es la etapa de mayor disfrute, es la etapa de mayor conocimiento, porque es el momento en el que nos enfrentamos por primera vez a un montón de cosas. Ser niño es estar en un momento de construcción vital donde ellos y ellas requieren mucho el acompañamiento y el cuidado de personas adultas que le ofrezcan la seguridad de poder avanzar en un trayecto sabiendo que cuentan con el apoyo de esas personas que de una manera que les va otorgando cierta autonomía progresivamente, pero que pueden contar permanentemente con el cuidado de adultos. Pues un niño es el espejo primero de los adultos, es la gran exposición y expresión de lo que es ser creativo, ser divertido, tener esperanza y tener las grandes herramientas para afrontar el presente y el futuro y jalarlos a todos los demás en esa lógica. Ser niño y ser niña es un momento precioso en la vida donde se construye una identidad, donde se construye un pensamiento, una manera de ver el mundo, y que es tan importante acompañarlo como escuchar cómo se va constituyendo y cómo van creando esos pensamientos los niños y las niñas. Durante las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe ha realizado avances significativos en su desarrollo económico y social, lo que ha impactado positivamente en el bienestar de la población y en el número creciente de niños que pueden ejercer sus derechos. Sin embargo, en muchos países, el progreso ha sido desigual y todavía hay un número significativo de niños desfavorecidos y excluidos que continúan encontrando barreras de acceso a servicios sociales y de protección. Hay varias razones de por qué se produce la desigualdad en América Latina. Yo creo que una primera explicación está dada por el retraso en el desarrollo socioeconómico comparado con otras regiones del globo, ¿no? Y ese retraso ha estado desequilibrado, marcando ciertos grupos específicamente, que son aquellos que han tenido menos acceso a la educación, menos acceso a los derechos sociales en general. Los niños y niñas que no han contado con las mejores garantías de aprendizaje, primero son niños y niñas cuyo desarrollo integral se retrasa. ¿Qué quiere decir esto? Que el éxito que un niño y niña podrá tener para su escuela primaria, secundaria y el acceso a oportunidades de educación técnica, vocacional o entrar a la universidad se disminuirán. Por otra parte, y acompañado a que tú no tengas las mejores garantías durante tu infancia, significa que no estás generando las herramientas para afrontar los distintos retos que a nivel socioemocional el vivir en América Latina supone. También los modelos de desarrollo de América Latina han marcado estas estructuras desiguales en el sentido que justamente porque hay un acceso desigual a los derechos sociales, cuando hablo de derechos sociales es como acceso a considerar que la educación, que la salud, que el trabajo, que la vivienda son derechos que los estados debieran asegurar a la población. No todos los niños, por ejemplo, tienen un registro de identidad. Hay algunos que están por fuera del registro civil, del tener un carnet de identidad, ni siquiera un nombre, la pertenencia a una familia, en muchos de los casos. Por lo tanto, estos son los principios básicos. Hay chicos que no tienen la debida alimentación, pero además no tienen ninguna participación en las políticas públicas. Se van como juntando estos obstáculos. No pueden acceder a una buena educación, no pueden acceder a los servicios públicos indispensables, a los servicios de salud, a la educación pública. Hay países que tienen mucha privatización en la educación. Entonces, esto es un obstáculo grande para que los chicos y chicas puedan acceder a estudios completos.
Lo que sabemos menos, ¿no?, es cuánto impacto va a generar el vivir con esta restricción permanente en el desarrollo emocional y subjetivo de los niños y las niñas, porque si bien viven en un entorno que es deficiente, que es carente, acceden a un mundo de información que les muestra lo que hay allá afuera y a lo que ellos y ellas no acceden. Y entonces eso se genera una sensación de exclusión personal, ¿no es cierto?, individual, grupal, comunitario, ser parte de un grupo que está excluido de un mundo que ofrece y garantiza estos bienes básicos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso afecta la mirada y el autoconcepto que tienen de sí mismo, porque no soy digno acaso de este beneficio, y también genera mucho resentimiento, mucha frustración. Entonces, en el momento de la integración, cuando existen oportunidades de integración, es más difícil sumarse a esos procesos de integración. Es todo un conjunto que tiene que ver con para caer en un estado de desigualdad total. La pobreza que afecta a los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe es uno de los principales desafíos que enfrenta la región, no solo por sus efectos en el presente, sino también por sus consecuencias de larga duración sobre la infancia y sobre un desarrollo integral más igualitario en la sociedad. Lo que se observa en América Latina en relación a la niñez es que habiendo esta desigualdad que afecta a los grupos que tienen menos recursos desde su historia, desde su como linaje, ¿no es cierto?, como son pobreza que se reproduce a través del tiempo, dentro de estos grupos quienes más sufren la pobreza son los niños y las niñas. Tenemos en América Latina un porcentaje importante de niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a servicios básicos como el agua, como la higiene, digamos, ¿no?, acceso a la salud, y entonces ¿en qué se expresa mayoritariamente la desigualdad de la que hablábamos originalmente? Se expresa en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes de América Latina. Latinoamérica no solo es la segunda región más desigual del planeta, es la región con menor crecimiento y es la región con mayor violencia. 267 millones de personas en la región padecieron algún tipo de inseguridad alimentaria, moderada o grave. 14% pasó hambre o pasó un día entero sin comer. Esto ya nos dice que la región tiene unos graves problemas. Países como Venezuela están registrando una extrema pobreza del 68%. Colombia, 15%. Ha incrementado su extrema pobreza en los últimos 40 años. Países como México, que registran un 9% de extrema pobreza, no han variado desde hace 40 años en este porcentaje. O países que han podido reducir, pero sigue siendo muy alta. Estamos hablando de países como Nicaragua, 26%, u Honduras, 32%. La pobreza particularmente afecta a los niños, niñas, adolescentes. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales porque hay una gran diferencia entre la población más de niveles socioeconómicos más altos y la población más baja, que en general es la mayoría. Tiene desde siempre esa profunda desigualdad porque la riqueza está en manos de unos pocos y no ha sido distribuida de la mejor manera. Acompañado a lo anterior, no ha habido un aumento progresivo en el gasto social y una empleabilidad que le permita a muchos hogares tener lo mínimo para poder realizar los derechos de sus niños. La inequidad en la distribución en el ingreso, en el acceso a oportunidades de vida y la falta de recursos de muchos estados y de voluntad para llegar a las zonas rurales con servicios básicos hace que los niños y niñas no vean sus derechos realizados, sigan sufriendo los efectos de la pobreza,
de la reactivación económica lenta en los últimos años para muchos de estos países y vean muy lejana la posibilidad de sentir que en sus países es el mejor entorno para ser niño o niña. Los chicos y las chicas no tienen acceso no solo a cuestiones básicas como son la vivienda, el agua potable o las condiciones mínimas para vivir dignamente, sino que en estas épocas de tecnología, digamos, tampoco tienen acceso a la tecnología, con lo cual se hace muy difícil ahora que se utilizan mucho los métodos tecnológicos para la enseñanza, para la educación, tampoco tienen acceso a eso. Entonces, son los más pobres entre los pobres. América Latina y el Caribe enfrenta una situación crítica en términos de seguridad alimentaria y una vez más, la población más afectada es la de los niños. La falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva está asociada con más de la mitad de las muertes de los niños en todo el mundo. Un niño o niña con desnutrición crónica puede tener problemas de aprendizaje en la etapa escolar, sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles como hipertensión o diabetes en la vida adulta y dificultades para insertarse en el mercado laboral. La infancia es la etapa más importante de la vida. Es donde el cerebro crece a un ritmo muy acelerado. Un niño que te padece desnutrición crónica, que es un retardo en el crecimiento, genera algunas consecuencias en el desarrollo físico y biológico, ¿no? Que es como natural, ¿no es cierto? No se alimenta bien, no crece físicamente lo que debiera crecer, no se desarrolla intelectualmente lo que se esperaría en las distintas etapas de desarrollo, y eso diría yo que es más o menos predecible con el conocimiento que todos tenemos sobre las necesidades biológicas de las personas. Va a tener menos desempeño en el colegio, va a tener un desempeño complicado en matemáticas, en lenguaje, y puede llegar a tener incluso menos productividad y menos acceso a un sueldo digno por todo este desarrollo que está perdiendo. Un país que no tiene una niñez saludable puede tener muchos problemas para luego enfrentarlos en la adultez. El cuidado de los niños depende de sus padres y entornos más cercanos, pero también del rol del Estado durante el crecimiento del niño, brindándole todo lo necesario para un buen desarrollo y también de la sociedad, en el acompañamiento de la formación del niño como ciudadano. La responsabilidad y la corresponsabilidad respecto de los niños, niñas, adolescentes en el mundo y en la región es de todos. Todos y todas tenemos que preocuparnos del bienestar de los niños y las niñas. Evidentemente hay un rol central del Estado, ¿no es cierto? Los Estados tienen la obligación de cuidar como universalmente a los niños y las niñas. Si eres autoridad o si eres Estado, tienes el compromiso de aumentar el dinero que tú destinas para programas que tienen que ver con acceder a esos derechos, o sea, hacer que muchos niños y niñas que no están estudiando lo hagan. Muchos niños y niñas que han sufrido de violencia puedan recuperarse a nivel emocional y físico. Tienes que evitar que los niños mueran como exceso de violencia, mueran como por inseguridad alimentaria, desnutrición crónica, no tengan acceso al agua potable, entonces eso le cause como enfermedades diarreicas. Es decir, tienes un montón de actividades y líneas que no solamente van a beneficiar a los niños como un favor que les estás haciendo, sino que al final el retorno de la inversión es ya, te lo estás haciendo a ti mismo. Cada uno de los países, a través de sus gobiernos, tienen que garantizar estos derechos de niños y niñas adolescentes. Es el primer garante, pero no olvidemos que también la sociedad y la familia, las familias, son también corresponsables y garantes también de esos derechos. Las familias, pienso que tenemos el principal rol de educar con amor, con cariño y dar lo mejor para ese niño que tú reconoces como sujeto de derechos para hacer expreso el honor que tenemos todos los adultos de acompañar a alguien en el ciclo de vida. Y eso es acompañar a un niño y la niña. Pero además de eso está la sociedad civil,
están todas las organizaciones que trabajan por la infancia y está la comunidad. O sea, es muy importante que todos y todas asumamos cierta corresponsabilidad en la crianza y en el cuidado de los niños y las niñas. Y eso significa, en lo concreto, que cuando yo estoy observando que hay un maltrato o que hay una negligencia en un niño que puede ser mi vecino, que lo veo en la calle, que está pasando un mal momento, justamente porque son niños y niñas, todos los adultos tenemos una cierta responsabilidad de colaborar en su bienestar. Tiene que fortalecer su conciencia de que todos somos garantes de los derechos de los niños y que te tiene que importar ver a un niño solo. Podrías preguntar, ¿dónde están tus padres? ¿Por qué estás acá y no estás en el colegio? Todos deberíamos vigilar eso, pero si no nos importan los demás, empezando por los niños y las niñas, es difícil que hagamos eco a lo que esta región trae para el mundo, que es una gran dosis de solidaridad, alegría e inclusión. Sin dudas, la pandemia de COVID-19 ha afectado la vida de las familias de todo el mundo. Durante este tiempo, se ha registrado un aumento de los niños que pasan hambre, que están aislados, que son víctimas del abuso o sufren ansiedad. La educación de cientos de millones de niños se ha interrumpido. El acceso a los servicios de protección y de salud, incluida la vacunación sistemática, se ha visto gravemente restringido. Pero también, la pandemia está afectando, aún hoy, la salud mental de los niños. La pandemia hizo para América Latina que muchos hogares se empobrecieran, y eso llevó a muchos adolescentes a unirse tempranamente a otra persona, a esperar que esas personas les pudieran proveer con la comida necesaria o las oportunidades de vida que ellas mismas o sus familias no estaban consiguiendo. La violencia doméstica aumentó y en el caso de las niñas, las que no estaban unidas tempranamente o en matrimonio infantil, se quedaron en la casa al cuidado de sus hermanos con la posibilidad también de sufrir los temas de incesto. La pandemia impactó mucho, pero yo creo que el mayor impacto fue la salud mental para los niños. Las crisis de salud mental que se generaron en los niños, las niñas y los adolescentes por esta suerte de aislamiento, por falta de comunicación, por el desuso, ¿no es cierto?, de estar juntos y juntas y no saber cómo, no tener estrategias de convivencia al interior de la familia. Cuando hay precariedad, más todavía, ¿no es cierto?, porque se veían todos forzados a compartir espacios para hacer sus vidas colectivas, digamos, trabajar, hacer las tareas en el colegio, comunicarse con la profesora online y todos en un mismo espacio, compartiendo a veces un mismo dispositivo. La precariedad aumenta mucho más la violencia cuando se producen estas situaciones de obligación de estar encerrado. Y el otro lado fue el acceso a servicios. No hubo acceso a servicios, hubo muy pocos, se mantuvieron las vacunas, pero no se mantuvieron muchos de los servicios. Entonces sí ha habido impacto en el desarrollo. Y el otro gran problema fue el acceso a la educación. Se calcula que hasta 1.000 millones de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año. La violencia sufrida en la infancia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida, teniendo graves consecuencias como trastornos del desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, lesiones físicas y pérdida de oportunidades. El tema de las violencias es un tema que surge reiteradamente en todos los países de Latinoamérica, desde las violencias que tienen que ver con lo intrafamiliar, que son importantísimas, el abuso sexual, el maltrato físico. 2 de cada 3 niños han recibido violencia como forma de disciplina. 1 de cada 2 ha sido sometido a un castigo físico. Estoy hablando de menores de 18 años.
los temas de violencia intrafamiliar hacia los niños, niñas, adolescentes es tan alto. Y durante el tiempo de pandemia, ellos tuvieron que vivir en muchos casos con sus victimarios. El ser observador de violencia doméstica genera en la trayectoria y en el crecimiento de los niños y las niñas una inseguridad permanente respecto de los adultos que los rodean y que es tan importante tener cierta certeza de que tú vas a estar en un ambiente seguro y en un ambiente protegido, y cuando estás en tu hogar, que es el lugar donde debiera haber como lugar primario de seguridad, no lo tienes, se generan entonces estas situaciones como más de temor, y que si uno lo mira más desde la biología, y sobre todo cuando son más chicos los niños, se alteran, ¿no es cierto?, todas las sinapsis en el cerebro, de tal manera que cuando tú vuelves a replicar una situación que se pueda parecer un poquito, los niños de nuevo activan todas estas alertas en el que son muy sensoriales, muy del cuerpo, y que los pone a la defensiva. Indudablemente esa experiencia a lo largo de su vida se puede replicar solo por un contexto similar, no necesariamente porque estén enfrentando una situación de violencia. Entonces tenemos niños que están permanentemente alertas, desconfiados de las relaciones más de amistad, de cariño, de cuidado de otros que no conocen en la escuela. Entonces cuando tenemos niños que son más retraídos, que son más agresivos, uno debiera preguntarse, bueno, ¿por qué este niño o esta niña tiene este temor? Y probablemente es porque le ha tocado experimentar la desconfianza de sus cuidadores primarios frente a situaciones de agresión. América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta del mundo en embarazos adolescentes, con 61,18%, según datos de la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. La maternidad a temprana edad es uno de los mayores retos sociales y económicos en América Latina, ya que cuando una adolescente queda embarazada, algunos de sus derechos se ven vulnerados, como el acceso a la educación, lo cual genera grandes consecuencias a largo plazo, tanto para su vida como para el desarrollo de un país. México, Colombia, Ecuador tienen las tasas más altas de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años, por ejemplo. Definitivamente el embarazo adolescente subió, y eso lo que trajo como consecuencias es que muchas niñas en toda América Latina no volvieran a estudiar, se viera interrumpida ese ciclo educativo y como tal siguieran expuestas a muchos riesgos, primero por no estudiar y segundo por ser madres jóvenes sin contar con las herramientas necesarias para hacerlo. Una mujer con un niño que ha tenido tempranamente, que tiene una maestría, podría estar ganando $1,300 mensuales. La misma mujer sin esos estudios estaría ganando alrededor de $350. Esa es la diferencia y esa es la gran brecha que existe. El embarazo adolescente afecta, sin duda alguna, a futuro, las posibilidades de desarrollo. La niñez es una etapa de la vida que tiene una multiplicidad de derechos. Tiene más derechos de los que tenemos cualquier ciudadano común, justamente por su minoría de edad. Requieren primero la protección, la garantía de todos sus derechos, de todos los que dice la Convención por los Derechos del Niño. Todos los niños deberían tener su documento de identidad, acceder a servicios de salud para tener sus vacunas, sus controles de mensuales, de peso, talla, para evitar la desnutrición crónica, la anemia, etc. Sus mamás deben tener derecho a asistir a un control prenatal y a una consejería adecuada a papá y mamá en lo que se llaman las competencias parentales. Eso es muy, muy bajito. Derecho a tener una asistencia técnica en el desarrollo, sobre todo el primer año, para ambos, padre y madre. De tal manera que sus papás estén informados de lo que deberían hacer para que él tenga o ella un desarrollo adecuado. Y sobre todo el derecho a la educación.
Es durante la infancia donde la vida de los humanos desarrolla su potencial y su salud tanto física como emocional. Por ello, la niñez es una etapa fundamental en la vida de las personas. La Convención sobre los Derechos del Niño establece los derechos que son precisos convertir en realidad para que los niños puedan desarrollar todo su potencial. Es importante, como sociedad, reconocer la dignidad humana fundamental de todos los niños y la urgente necesidad de velar por su bienestar y su desarrollo. Estos derechos dejan clara la idea de que todos los niños deben tener derecho a una calidad de vida básica, en lugar de ser un privilegio que pocos disfrutan.